Vamos a ver, ¿no ves que hay un no, no, ¿no ves que hay un cronómetro que es para hacer un poquito de tiempo que llegue la gente? Luego me pasa como siempre, que luego queda un minuto y medio y cambio ya la cámara, ¿no? Pero para esperar que llegue un poquito la gente. Que venga con la merienda. Pero bueno, vamos a empezar. Aprovechamos y vamos saludando a la gente que hay por aquí. Mientras esperamos, está Ark. Hola, Ark. Está Dani Migas. Hola, Dani. Está Wistras. Hola, Yadi. Está Toboe. Hola. Y está Ark de nuevo. Y la tableta de Yangri, no, que la primera está muy cara. Me aburro. Me aburrió. Pongo la cámara completa y ya está. Así que, bueno. Bienvenido. Hola. Hola a todo el mundo. Ahí profesional poniéndome sentado bien ya cuando estoy en directo. Cuando se me ve, no antes. Buen comunicador. Y sí, pues como sea el precio mínimo, se lo va a poder comprar los de Andorra y el Ibai se lo va a poder comprar hasta la de chocolate. Buenas tardes, Sayan. Konichiwa, bueno, pues la mañana. Te he encontrado. Lo habéis dicho mal. Que en unos minutos a merendar. Pues a ver, a ver. Que hoy tú tienes merienda, yo hoy no me he traído merienda. Tengo agua de merendar. No se muestra la marca, que me paguen. Y vale. Y vale. Pues ya me lo aprendo. Y pues eso, que bien, agüita que hidrata, yes. Y hoy pues vamos a jugar al Scott Pilgrim versus The World Complete Edition. Que bueno, hay opiniones. Ya iremos hablando, ¿vale? Y vamos a rememorar un poquito lo que es la obra de Brian Lee O'Malley. Que me he traído aquí las chuletas, ¿vale? Me he traído aquí la colección. Para ir hablando un poquito. Porque, para los que no los conozcáis, que creo que de aquí todos los conocéis más o menos, es una cómic, por lo que lo llaman obra visual, cómic, me da igual, ¿vale? No vamos a entrar en ese debate. De un chiquillo, que es un. Pues un nini. Es que es un nini. Que, pues está. Perdón, no, me he equivocado. Está un poco perdido en la vida, sin novia, sin trabajo, sin nada. Y pues bueno, de repente le aparece una chica que se llama, y ahora ya cuando cambio esto aquí, se llama Ramona Flower, la Ramonita. Y pues empiezan a salir, pero resulta que la Ramona, que es la chica del pelo azul, tiene 8 exnovios malvados que van a por Scott. Porque quieren recuperar a Ramona y tienen una liga de los exnovios malvados y van a. Y van a por Scott. Vale. ¿Qué pasa con Scott Pilgrim vs. The World The Game? Scott Pilgrim vs. The World The Game es lo más raro del mundo. Si está la música muy alta, me lo decís, porque la música de este juego es bastante cañera. De hecho, creo que la voy a bajar un poquito más. Que bueno, Nico. ¿Qué pasa con Scott Pilgrim vs. The World The Game? Scott Pilgrim vs. The World The Game, que el nombre hay que decirlo completo, es un juego que está basado en los cómics,
Pero por lo que sea, el trato del videojuego está hecho con Universal Pictures, que fueron los que hicieron la película. Entonces está basado en los cómics, pero el trato comercial es con los de la película. ¿Qué se traduce esto? Se traduce en que cuando Ubisoft hizo el juego, firmaron un contrato de derechos y llegó un momento en el que ese contrato se agotó. Con lo cual, el 31 de diciembre de 2013, si no voy errado, el juego desapareció de la PlayStation Store y del Xbox Live. Y no se podía comprar, no se podía descargar, y nada más que lo podías jugar si lo tenías en una PlayStation 3 y en un Xbox 360. Y el juego ha estado hasta ahora, que ha salido otra vez en todas las plataformas, ha estado secuestrado. Sí, no se podía comprar el juego, no se podía jugar, salvo que tuvieses una consola con el juego ya instalado. Y ahora, para celebrar el décimo aniversario, pues lo han vuelto a sacar. Con la edición completa. ¿Qué es la edición completa? Por margen de todos los modos extras desbloqueados y demás desde el principio, ¿verdad? Balón prisionero, survival con The Zombies y los jefes. Trae los dos personajes de DLC, ¿vale? Trae, están los personajes principales, que son... Se puede jugar para cuatro jugadores, tiene online para jugar con la Switch. Porque no está aquí Alex Blasco, que si no decía jugar. Entonces tiene los cuatro personajes principales, que son Scott, King Pines, Steel Roger, Ramona. Y en el original estaban de DLCs Knife y estaba Wallace, el mejor personaje de cualquier obra de ficción. Esto es así. ¿Qué es lo que pasa? Entonces la edición completa se vendía como que era la edición que me traía todos los personajes y todos los DLCs. Y es verdad a medias, porque te trae al Wallace, pero para desbloquear a Knife te tienes que hacer sí o sí por narices. Mira, lo estás leyendo de arriba. Juega con los personajes favoritos, ta, ta, ta. Vale, no lo ponen. Pero para desbloquear a Knife te tienes que hacer cuenta en Ubisoft Connect y conectar la cuenta con Ubisoft Connect. Si no, no tienes a la Knife. La tienen secuestrada, ¿vale? Tienen secuestrada a Knife. Es como en plan de... te tenías que hacer cuenta en Ubisoft para que te la den. Y eso no lo decían en los trailers. Entonces es como en plan de... iros a tomar por saco. Vale, entonces... la historia me la he pasado ya con Ramona para el análisis. Que lo tengo que escribir este fin de semana. Me la he pasado con... bueno, con Steel creo que me quedan las dos últimas pantallas. Y me he dejado a Scott para el... directo. Así que vamos con Scott. Vale, Scott Pilgrim es una obra de 6. Voy a poner otra vez la cámara completa. Vale, 6 cómics. 6 cómics por Brian Lee O'Malley. Y la película se recoge los 6 cómics, pero cambia cosas, evidentemente, ¿no? Es decir, hay cosas que cambian, incluido el final, que ninguna de las tres obras de Scott Pilgrim tienen un final idéntico y las tres son perfectas. Es decir, es una de las suertes raras que hay con Scott Pilgrim. Las tres versiones de la obra son geniales, si no hay eso. Y lo que tenía Scott Pilgrim, tanto la obra original como el juego, evidentemente, son un montón de guiños a otros juegos, a otras películas, a otro de cualquier cosa de media moderna. Y no tan moderna, también se ha dicho. Entonces, el juego en sí es un brawler, un beat'em up, un yo contra el barrio de los de toda la vida, que cuando salió en 2010 era un género que estaba muerto, no, estaba muertísimo, no se hacían yo contra el barrio. Y gran parte de que últimamente, los últimos años, la última década, pero otros últimos 5 años, el género haya resucitado, es de juego este. Es decir, como beat'em up, como juego de yo contra el barrio, es magistral. Toma ya, ¿quién se ha suscrito? Ah, hombre, Al, buenas, gracias por la suscripción, espérate. Gracias por la suscripción. Entonces, toca... uy, me están llamando por teléfono. Un segundo.
Hola, os habéis ido todos, ¿no? En plan, espero que sí, yo hubiese ido. Vale, creo que se me escucha. Se me escucha ahora, debería escucharse, ¿no? Sí, se escucha, vale. Es que era del trabajo. Es que era del trabajo. Lo siento, very mucho. Y es como en plan y no se podía. A ver, no estoy en mi horario, pero es que yo no tengo horario, todo es lo que tiene ser autónomo. ¿Me entiendes? Vale, fin de la historia. Sigamos. Vale, ahora cambio otra vez a esto. Vale, entonces no sé por dónde iba. Total, que son 6 obras, que tiene muchas cosas de media, y eso, y que el juego es culpable de que se hayan vuelto a resucitar los beat'em up. Pero si este año habéis podido jugar al Streets of Rage 4, gran parte de culpa la tiene el Scott Pilgrim. Porque de verdad, el trabajo que se hizo desde. Que el trabajo que se hizo es. Es una locura. Además, coincidieron una serie de factores que yo creo que no se van a volver a dar. De hecho no se han dado ni para el remake. Porque Ubisoft ahí ha tirón de orejas a Ubisoft. De los creadores originales del juego, es decir, de todas las personas que hicieron la primera versión del juego, no ha visto un duro de esta reedición nadie. Y eso tuvo que salir el propio Brian Lee O'Malley, el autor de la obra, a decir: no, no, esto no vamos a ver ni un duro, es decir, esto lo sacamos otra vez por los fans. Es en plan de Ubisoft, hija mía. Yo qué sé, pórtate. Entonces, lo que se juntó con el juego este, espérate. Me atropella, niño. Lo que se juntó con el juego este fue una serie de gente que era como lo mejor de cada casa, es decir, en plan de a nivel a estilo artístico, a la hora de todo pixelar, el Paul Robertson. Paul Robertson es un artista pixelar hiper conocido, sobre todo en la primera mitad de los 2000 y cosas así, con los foros y demás. Seguro que habréis visto firmas suyas que son de pixel art, que eran de como de zombies, de monstruos, así súper cargado, el pixel art súper detallado, en plan de. Entonces, toda la parte artística, Paul Robertson. También muchísimo de los. A la hora de hacer los dibujos, los dibujos en el arte promocional y demás, gente de la. La artista diseñadora de. La jefa de diseño de Skullgirls. A nivel de musical, que. Ya lo iremos viendo, lo iremos escuchando, ¿vale? Sí, la música es la bomba. Sí, literalmente la música es la bomba. Y corre a cargo de la banda de. Atención. Punk rock 8-bit. Como género. Anamanaguchi. ¿Vale? Que sinceramente son unos genios. Es decir, a la hora de hacer banda sonora en plan 8 bits, son unos auténticos genios. Pero también tienen por ahí una cancioncita con una chica que no conoce a nadie, Asune Miku. Venía aquí a hablar de mi libro. Una cita con Asune Miku llamada Miku, la canción. También bastante buena. No es mucho del estilo de Anamanaguchi, pero es de verdad. Es decir, iros a Spotify si os gusta la musiquita que estáis escuchando del juego, la que vais a escuchar. Aquí falta uno y no sale. Iros a Spotify o a su Bandcamp, que creo que tienen. Buscad a Anamanaguchi y deleitaros, porque si os gusta este tipo de música, es la leche. Y ahora, aquí se. No, no era por ahí. Es que tiene que mirar los secretos del juego y demás. Entonces, los vemos esto. Entonces, el pixel art es cojonudo, y de verdad, si tenéis un ordenador en Google, hermano, y iros a Google, poner Paul Robertson, o no sé si era Robertson o Robertson, en Google y flipar, porque el chico ese, una pasada. Y luego además que lo que eso, que ya solamente a nivel artístico, ¿no? A nivel del pixel art, a nivel de la música, estos tíos tienen movimientos que todavía no tengo, como de la voltereta, y fastidian un montón. La patada, toma la patada del río, imbécil. Paul Robertson, buscar. Buena, Fukura. Entonces, eso, de verdad, si no habéis leído Scott Pilgrim,
buscarlo, leerlo, porque como cómic es muy muy bueno. Cuando tiene el problema de que cuando uno lo lee por primera vez y tiene a lo mejor 15 años, a mí me coincidieron en la época de los 15 a los 20 los cómics, ¿no? Tiene 15 años, lo ve de una manera, ¿vale? Es decir, interpreta los mensajes de una manera, y luego cuando de ma más adulto, más mayor, le das una relectura, te das cuenta de que estabas totalmente equivocado y de que a lo mejor pasa un poquito como cuando la gente dice, no, no, yo quiero ser como el de Breaking Bad, en plan de, no, no quieres ser como el de Breaking Bad, hijo mío. Dale una vuelta a ese pensamiento. Adiós. Ya nos vamos a la autopista subespacial, que era por donde, o subespacial, lo del emisario, ¿no? Autopista espacial. Sí, no, subespacial, sí. Que es por donde se mueve Ramona Flowers, porque es una ninja americana repartidora de paquetes. Entonces, pues su truco para repartir paquetes siempre a tiempo es moverse por la fase subespacial, que no deja de ser una fase bonus. En plan de, estos son los Rainbow Road, exacto. No deja de ser una fase bonus. Y soy gilipollas, me he pegado. Vale, pues vale, me sirve. Me he pegado, pero he subido de nivel. Un movimiento, pegar de espalda, ¿no? Vale, entonces yo ahora voy a hacer una encuesta, ¿vale? De aquí a unos minutos. Y no sé cuánto estoy viendo lo que sea. Pero quiero que me respondáis si queréis que os enseñe la forma de romper el juego en la pantalla número 1 o no. Básicamente. Hay una forma en la pantalla número 1 que es para romper el juego y hacértelo súper fácil y demás. Y es un poco. No es romperlo porque está pensado, está diseñado para que se pueda hacer eso. Lo que pasa que es como en plan de, bueno, si te sabes el truco, es como en plan de, ya está. Entonces, cosa que tiene eso, imagínate eso, de todo el pixel art y demás, es que los escenarios están súper detallados respecto a los del cómic. Aparecen los personajes del cómic por detrás, los que no son los protagonistas, ¿no? En plan de, eso es lo que es el juego y el cómic. Por ejemplo, entramos aquí al videoclub, ¿vale? Scott Pilgrim tiene Copt como protagonista. Tiene un. Bueno, si otra cosa del Paul Robertson muy característica es que el pixel art hace que las cosas boten de más. ¿Vale? Eso es lo que hay. Tiene los cómics. El Scott tiene una deuda del videoclub de $504 con 25 centavos. ¿Vale? Es decir, el juego tiene muchísimas referencias al cómic de números, de cosas que van pasando. Sí que bota de más, sí. Entonces, aquí entras al videoclub y tienes esa deuda. ¿Vale? Tienes esa deuda, que bueno, pues habrá que pagarla. Entonces, comentaba al principio que nueva encuesta, os enseña cómo se rompe el juego. Ay, qué bueno es ese Alias haciendo la encuesta. O bueno, Alias u otro moderador. En plan de, he puesto que es Alias, pero. Mira, aquí el Neil Young, que podría ser el hermano de Scott, el sprite es idéntico. El chavalito más bueno del mundo. Buena, lo llamo la Knife. No sé qué hacía esa. Vale, FJ para que lo sepas, ¿vale? Tienes que poner barra, la que hay encima del 7, la de. Como la que pone las direcciones, ¿no? Barra pol, POLL, y le das a intro y ya te sale el menú. Ya te sale el menú para hacer encuestas, ¿vale? Voy a votar, a ver. Sí, porfi, Jorobat de Flanders. A ver, que no quiero decir que vaya a romper el juego, ¿vale? Voy a enseñar el truco. Porque la idea de pasármelo, joder. Es decir, para pa pa pasármelo rompiéndolo no hago streaming. Es decir, me lo paso legal. Y lo bueno que tiene esto es que tiene. Lo que comentaba antes, tiene multijugador a 4 personas. Y es una pasada, multijugador a 4 personas. Súper divertido. Yo llevo a jugar con 3. No me hagáis el 50%. ¿Ya se acabó la cuenta? Ah, todavía queda. Pues a ver, vamos 50%. Es aquí lo de romperlo, así que vote a alguien. Ah, te vamos a sacar, lo rompemos. Bueno, os lo enseño, pero no romperlo. Vale, el truco está en entras en esta tienda. Compras chicle.
esto que. Y lo compras para llevar. Porque te puedes. En las tiendas tú puedes comprar comida, que te cura los puntos de salud y los puntos de los ataques especiales. O te puedes comprar. Bueno, proporciona la super velocidad temporal, ta, 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 ta. O te puedes comprar objetos de equipamiento que lo que te hacen es mejorarte las estadísticas. Porque aquí vas subiendo por nivel, pero por los niveles lo que aprendes son habilidades. Las estadísticas no las aprendes por nivel, ¿vale? Las estadísticas las aprendes con. Las estadísticas las aprendes con. Las la subes con, como todo, objetos de equipamiento. Objetos de equipamiento. O sea, simplemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que hay un código que si haces así. Haces así, salto, ta ta, ta ta, ta ta, ta. Ahora me sale. Te matas. Te matas a cambio de $50. Pero con el chicle, resucitas. Ha salido Jorobat Flanders. Jorobat Flanders no vale. Sí, o sea, entre sí y no, es decir, la gente ha votado sí. Entonces, el truco consiste básicamente en sales, te compras un chicle, te vuelves a su ciudad, te vuelves a su ciudad, entras, te compras estos chicles, bla 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 bla. Y cuando tienes, voy a comprar un poquito más. Y cuando tienes los 500 y pico dólares. Cuando tienes los 500 y pico dólares de la. De la multa de Scott del videoclub, te vas al videoclub, la pagas y entonces puedes comprarte un montón de objetos chetos que te dopan el personaje en un santiamén. En plan de objetos que te cuestan $5, que eso es bastante poco dinero. Y te suben 16.000 puntos de experiencias del tirón, o te suben. O te dan 10 en todas las estadísticas. Entonces te compras 50. Un objeto que te sube 10 en todas las estadísticas. Te gastas $50 y te suben de todas las estadísticas a 100 en la primera pantalla. Sí, exacto, ¿no? Lo difícil es pagar la deuda. Tú te pasas el juego y el juego, cuando te lo pasas, consigues como unos 300, $400. En lo que es pasarte el juego una partida normal. Claro, y la deuda son 500. Es decir, en plan de. Claro, te hace falta pasarte el juego y darle unas cuantas pantallas más a pasarte una vez que te pasas el juego para pagar la deuda. Cuando te has pagado la deuda, pues te desbloqueas el poder alquilar las películas, que son películas como Veloz el Puercoespín o Solo en Caja, ¿no? En lugar de Solo en Casa y cosas así, ¿no? En plan de. Parodias, ¿no? Y te dopas. Entonces, claro, lo difícil es eso. Pero con el truco este de matarte, que es un código que en su momento lo dio Ubisoft en su momento, y bla bla bla. Son cheat codes de toda la vida, ¿no? Hay otros cheat codes para empezar con una espada súper dopada al principio de la pantalla. Que es la espada que te dan en la última pantalla. El multi es local, no, el multi es local y online. Y de hecho, el multi online tiene una cosa que no hace Nintendo, que utiliza el sistema de invitar a gente por el menú de la Switch, que no lo hacen en los juegos de Nintendo. Y lo hace este, porque. Resultado, joroba de Flanders. Pues Flanders se joroba porque ya he enseñado cómo se hace la trampa. Lo que no os he dicho es el truco. Lo que no os he dicho es cómo se, la combinación, pero bueno. Mira, donde hay una estrella, suele haber un secreto. Aquí tenemos la tienda del Wallace. Wallace es este personaje de aquí a la derecha, que es el compañero de piso gay de Scott, ¿vale? Es decir, Nintendo infrautilizando su propio sistema. Da igual cuando leas esto, sí. Igualas, pues te vende aquí cositas, ¿no? Pues mira, ves, Veloz el Puercoespín, recorre 7 zonas a toda velocidad. Fantasía sin fin, videojuego clásico de rol. Brazo biónico, Bionic Commando. Estas son también cosas que te chetan, pero cuestan bastante más. Lo que interesa, y te chetan bastante. Pero lo que interesa es ahorrar dinero para esto. Para eso. Y eso, y tiene online local y multijugador. Que es una cosa que se agradece muchísimo. Porque el primero tenía. Bueno, el primero. El original tenía multijugador online. Pero había que pagarlo por DLC. Venía con el DLC del Wallace. Eran 5 pavetes. Para jugar con Wallace y el multi. Pero en plan de. Joder, macho. Ubisoft. Era la época. Era otra época también. Y. El brazo de la batería de Crash de Moje. Sí. Ostras. Pandora Lawliet. Ha salido. Con el lanzamiento del juego este. Ha salido el Brian Lee.
diciendo que originalmente para el juego, cuando salió el juego original, tenían pensado sacar un DLC de clases de Demon Head para jugar con los tres de clases de Demon Head, con Todd, con Envy, con la Liliette, creo que se llamaba, pero que le recortaron presupuesto y no pudieron sacarlo al final. Y no veas cómo me arrepiento. Ay, no, arrepentirse no es la palabra. ¿Cómo? No veas lo que me joroba, básicamente, sí, porque además cosas como lo de que no han contado con ninguno del equipo original del juego para hacer el port este y no se van a ver ni un dólar este, te hace suponer que Ubisoft no tiene absolutamente ningún plan para apoyar el juego este más allá. Es decir, no queda la esperanza. Es decir, no, hombre, si el juego triunfa, harán el DLC. No tiene pinta. Sería la leche, ¿eh? Las cosas como son. Ya ves tú, los poderes veganos. A ver si llegamos a poderes. Sí, llegaremos a poderes veganos. Imagino. Segunda pantalla, eso es resistir. Cosas como son. Pero eso. Y lo de que ese juego triunfa es gracioso. Porque Ubisoft lo ha sacado un poquito como por celebrar los 10 aniversarios. Han tenido que volver a negociar el contrato con Universal. Pero el problema es que está la duda de, vale, ya quitasteis una vez el juego de las tiendas porque se acabó el contrato con Universal, lo vais a volver a quitar. Porque puede volver a pasar. Puede volver a pasar que vuelvan a quitar el juego porque se vuelve a acabar el contrato. Pasad a vosotros. Entonces, claro, si se vuelve a acabar el contrato y lo vuelven a quitar, ¿qué pasa? Bueno, a día de hoy, por suerte, pues está en plataforma más. En plataforma más. Siempre me da gas cuando vengo aquí a los montos. Está en plataformas bastante más accesibles que. Y pasa, si baja la vida a cero, te tira de los puntos de magia, los puntos de corazón, ¿vale? Que son el segundo numerito que hay abajo, el azulito. Y te resucita con la mitad de los puntos de corazón que tengas. Cuando no tienes punto de corazón, te matas. Y tienes tres vidas, pues te baja una. Esto no se solucionarán los bloques estos de nada, ¿no? En plan ¿para qué? Y ponen carita de ponen carita triste cuando le quitas todas las monedas. Recordadme después que mejore el muñeco, porque ya no voy a hacer la trampa, pero hombre, ya que tengo 207, pues por lo menos de dólares, por lo menos algo cojo de equipamiento. No sabes en qué pueden estar basados esos bloques, ¿no? Ya que llegamos a el concierto de Crash and the Boys, que es un juego antiguo, ¿vale? Crash and the Boys y Crash and the Demon Head, todos los nombres de equipo de los grupos de música tienen nombres de juego antiguo. Aquí está Wallace liándose con el que era el novio de la hermana de Scott. Y aquí llega el primer exnovio, Matthew Patten. Es un hindú. Muy de Bollywood. Que tiene poderes. Porque sí, porque tiene poderes. La música es un temazo. Vale, y ahora aquí invoca a las sucubus estas narices. Ya me han matado. Hay que quitárselas del medio. Para pegarle otra vez al. Obviamente no atacan, pero cuando salgan la siguiente vez, sí atacan ya. Y es más. Coñazo. Y perdona, en serio, de verdad, perdonadlo de antes del trabajo, que me sale fatal, ¿eh? Vale, y cuando parpadeas cree que haya poca vida. ¡Hala! Venga, Hadouken en la cara. Bueno, claro, le queda poca vida, pero también se pone más agresivo. Lo que no sé por qué no está invocando ya la sucubus otra vez. Ahí va. Y la película, que es el otro medio que nos queda, que yo he mirado si estaba en Amazon Prime, porque si estuviese en Amazon Prime la podíamos ver un día, en plan de. Como se pueden ver, si tienes Amazon Prime, Amazon te deja ver en Twitch películas con la gente que tenga Amazon Prime. Oye, Matthew, no te habrás bugueado, ¿verdad, no? Sí, te has bugueado, hijo mío. Eso me estaba baiteando. ¿Dónde? Hola, Nika. Pues eso, y la película estaba buscando si estaba en Amazon Prime, pero no está en Amazon Prime del gratuito, hay que pagar.
Hay que pagar para alquilar la película. Y es como en plan, no. Pero si no me la veía, vamos. Me encanta la película. Se está viendo una copa, sí. La intro del juego, básicamente, es que. Figura, es que el problema de la intro del juego es que. Ay, espérate, que cojo el dinero. Vale, el dinero que ha soltado el Matthew Patel es el mismo dinero que suelta cuando se lo cargan en el cómic. Es que Fukura, el problema de Scott Pilgrim es que está basado en unos cómics. Vale. Bueno, que a lo mejor lo sabe y estoy aquí hablando de más, ¿no? Entonces, la intro y la historia son los cómics. Básicamente Scott, el chico este, es un nini, no sabe absolutamente... No, ni estudia ni trabaja, ¿vale? Y de repente un día se le presenta a la chica esta del pelo azul, Ramona Flowers, y... empiezan a salir y resulta que la chica tiene 8 exnovios malvados y hay que superarlos. Y los 8 exnovios malvados van a ir a por Scott Pilgrim para intentar recuperar a Ramona, ¿vale? Cada uno con su trauma y demás. El DVD creo que estaba como en Amazon a 10 euros, cosas así. Mira. Vale. Pantalla grande. Esto supuestamente, ¿vale? No sé, está. Vale, aquí cuando viene el Matthew Pace, aquí en el cómic. Y se lo cargan y de eso. Con la sucubus esta. No puedo enseñar tampoco mucho. Así me gustan los cómics al lado, evidentemente los cómics al lado. Y sí, es que ha dicho 8. Vale, ya lo vi. Ahí son 7, ¿verdad, joder? Uf. Bueno, son 8, en verdad. Son 7, pero hay un octavo por ahí. Que no se ve en la película, el octavo. Bueno, sí, la película se ve. Mira, ahí está Lucas Lee, que es el segundo novio famoso. A lo mejor me compro la película calentada de Alias. En plan, de por el enlace de Amazon. Lucas Lee es el segundo novio, que es una estrella de cine. Y lo que pasaba con la película, ya hemos hablado un poquito de los cómics, hemos hablado un poquito del juego. Lo que pasaba de la película es que es la película que no tiene sentido que sea tan buena. Exacto, Lucas Lee interpretada por Chris Evans. La película no tiene sentido que sea tan buena. Es una buena adaptación, es una buena producción, es una buena... Tiene un casting que se te va a la olla. Es decir, tiene a Michael Cera. Que Michael Cera, al principio yo cuando estaban diciendo a la gente que iba a ver que iban a hacer la película, a mí dijeron Michael Cera como Scott y dije, pero es Michael Cera este que... Espérate, claro, espérate, que soy gilipollas y no me decís que cambie la escena y estoy aquí en... Vale, pues eso. Sí, el pechito de parte está por ahí, también es una de la Toon Zelda. Decidme lo de las escenas, wey, es que no tengo segunda pantalla, entonces. Vale, sándwich mixto. Ay, no hay aquí equipamiento, me llevo un sándwich. ¡No! Lo quería para llevar. Vale, pero me ha dado... 2 de velocidad. 55 de experiencia. Bueno, algo. Vale. Pues no es ninguna tontería, Alias, ¿eh? En plan de lo de... Si no, que ahora aumentas el número de veganos del planeta, sí que como mínimo mucha gente supiese lo que era el veganismo. En plan de... Entonces eso, la película no tiene sentido porque tiene un casting de leches. Y Michael Cera, cuando salió con el que iba a hacer Scott, a mí no me convencía, porque dije... ¿Por qué el tío este, que tiene una cara tan súper, súper común y normal, de un random, de un don nadie, va a hacer Scott? Pues porque Scott es un tío random, súper normal, que no... Y lo hace genial. Michael Cera lo hace genial. Pero es que luego eso, Lucas Lee, el segundo novio malvado de Ramona, tiene... Ahí lo habéis dicho antes, no sale el nombre ahora. Es el... Ah, no sale el nombre. Lo habéis dicho antes. El Chris Evans, el Capitán América. El Capitán América. Que es en plan de... A día de hoy, evidentemente, no tendría el mismo caché, ¿no? No creo que se pudiesen permitir al Chris Evans de... Me pegan mucho. Grande. Al Chris Evans. Pero es que luego tiene a Brie Larson, la Capitana Marvel, haciendo otro papel. Pero es que también está Audrey, ¿qué? Soy malísimo para los nombres. Quítate, niño del mock, niño del croma. En la que el Park Recreation era la novia de Chris Pratt. La Audrey Plaza, puede ser, algo así. La Audrey Plaza, exacto. En plan de. También tiene haciendo otro papel, en plan de. Luego, la actriz de Ramona, el problema es que no sé qué ha hecho más, pero también es guapísima, en plan de. Todos los actores lo hacen genial y están súper bien cogidos. Es una locura de película.
Sí. Y he dicho, adapta cosas, otras cosas se las cambia, como todas las adaptaciones, ¿no? Pero está súper, súper bien, es súper divertida. Yo la primera vez que la vi, la primera vez que la vi, es que yo soy malísimo para los nombres, FJ, lo siento, me alegra mucho tenerte de aquí de chuleta, porque para los nombres soy horrible. Si jugar conmigo un juego online es horrible, porque nunca digo los nombres, siempre describo al personaje. Grande, voy a dar algún juego. No, pues no se ha ido. La madre otra. Entonces, la película, cuando la primera vez que la pude ver, me la, evidentemente, por métodos que no diremos, pero que a Luffy le gusta mucho, ¿vale? Y a Jack Sparrow también. Porque no pude ir a verla al cine ni nada. Pues me la vi 3 veces en 24 horas. A ese nivel de locura. Ah, pues mira. Bueno, sabía el cotilleo. El cotilleo patrocinado por FJ. Oye, ¿se ve el chat en el juego? ¿Alguien se ha puesto el chat? A lo mejor lo tengo yo quitado. Debería verse el chat en el juego. Siempre que no sabes el nombre de alguien. Sí, vale. Quita murciélago. ¿Sabías que los murciélagos están más relacionados con los simios y los lemures que con los roedores? Lo he aprendido estos días jugando al Uncharted, señora. Al Uncharted Lost Legacy. Venga, muñeco. En verdad no tengo que pelearme a todo el mundo. Me sale que dan experiencia y dan dinero. Es como un plan. ¿Qué hace calor dentro del traje? Además, estamos en un volcán. De mentira. Entonces eso, la película no tiene sentido, es una pasada, es muy rara como el cómic, en plan es un mundo realista, pero que tiene mucha ficción, ¿no? El realismo mágico, este raro, el realismo no es realismo mágico, pero es más o menos para entenderlo, ¿no? Tendría que... Entonces, una cosa que le pasa a Scott, que es un pardillo y es un esto. Pero resulta que le viene la Ramona de novia, y entonces resulta que le sale otra chica de 15 años, de Scott, un tío con 24 años, pero tenía 27, una cosa así. Donde le viene una chica con 15 años, que es la Night Chow, la saca a cabo de invocar, y dice, oye, pues me molas mucho. Y dice Scott, hostia, pues, si una novia es buena, tener dos novias es mejor, ¿no? En plan de... Y entonces, pues a lo mejor Scott es un poquito hijo de Satán. No es la mejor persona, Scott. Sí, no, en la película, en el juego, joder, en el juego, la primera vez que aparece Ramona suena la musiquita, en el juego no, en la película. La primera vez que aparece Ramona suena la musiquita de la fuente de la granada de... Ok, off time, sin ir más lejos. Vale, ahora hay dos opciones, una es intentar conseguir dinero aquí. Y la otra opción es romper esto, porque si no me van a matar en un segundo. Vamos Moai, ya, muerto el Moai. Puzzle Bubble, no, hombre, no se parece a nada de Puzzle Bubble para nada. Por Dios. Vale, otra vez el director. Otra vez los que explotan. Es que me se juego de memoria. Lo cual no quiere decir que, como siempre os digo, los mejores juegos que. Los juegos que más me gustan son los que peor juego, porque los que peor se me dan. Bien, de lleno. Venga, otra vida estamos pasando. Este paso el Lucan Lee me va a matar. A ver, también puede que pase un poquito como los directos en los monstruos. A ver, si veo que se me atraganta dificultad y demás, puede que entrene fuera del juego para que hacerlo un poquito más rápido. Porque es cierto que de normal hay veces que hay que repetir pantallas para subir. Para conseguir dinero y subir niveles y estadísticas. Pues eso tanto me gusta el Smash, sí, eso tanto me gusta el Smash, bonito todo. De lo que me has dicho tú antes por el Telegram de jugar una noche en Smash, habría que mirarlo. Pero sí, en un principio. Ahora los del Chroma, que son unos matados, que tienen uno de vida. A
Ha habido dramita por el Twitter de Smash. Pues, con la comunidad competitiva y demás. Total, vale, ahora aquí el coche. Que no, destrozar un coche en un tiempo no creo que. Espérate, a lo mejor si hago. No, no puedo hacer la patada con él. Con el bate. Vamos, rompete coche. No rompo, explota. Ah, no. Sí, explota. Pero gracias aquí al señor fotógrafo que me ha pegado en el último momento y me ha hecho que me tire al suelo, me han dado la invulnerabilidad y no me he comido la explosión del coche. Gracias, señor fotógrafo. Ahí está Super Wallace. Ahí está Lucas Lee, alias el Capitán América, segundo novio malvado de Ramona, que su poder son que mola un montón y es súper rico. Y es como un plan de padre. Coño, que es el Capitán América. Y es un patinador profesional. Es tan patinador profesional que después veréis. Vale. Que invoca a Minions. Los jefes de Minions son lo peor del mundo. Aquí y en cualquier juego. Mira. Vale, no se la puede pegar mientras está con el patín. Encima, con el patín en las manos, el tío revienta un montón más. Vale, esto fuera. Ahora voy a patinar. Esto me sigue los cargos. Otra hostia que me llevo de gratis. Buah, venga. Bueno, evidentemente eso, la referencia, ¿no? Apúntate la confía en nosotros. Este señor pega mucho. Es que el problema que tiene el juego es que te... En una parte por alargarlo, una parte porque está bien que le metan otros... No comentemos los bugs, ¿no? Tiene bastante bug el juego, sobre todo con a la hora de calcular altura y profundidad. Las cosas como son. Lo tenía en el original. Grande. Y esto es tan port literal. Que tiene lo mismo, que tiene muchos bugs de los que tenían originalmente. Lucas, ya está, ¿no? Yo esto. No, tampoco lo puedo pegar con él. ¿Qué problemas son los minions esto, tío? Si no, y que me da el tío una barbaridad por eso. Que el juego, en un afán de meterle más mecánicas y demás, la cosa esta de que tienes que subir las estadísticas y demás, pues hombre, está bien. Te permite construirte el personaje como tú quieres. Lo quiero que tenga más defensa. Tengo esto. Compro objetos que me dan más defensa. Compro objetos que me dan más de los otros. Pero también hace que los enemigos pues te digan, oye, a lo mejor te podemos quitar mucho más porque se supone que tendrías que haberte comprado defensa. Luca, aquello. Se puede hacer clic. Vale, y esto es porque cuando se ha cogido aquí, se ha grindado y se ha matado, es porque en el cómic, al final, el Scott le reta a... no me voy a encontrar. Aprovechando que lo he sacado, me lo voy a volver a leer. ¿Dónde? ¿En el 2 no está? Bueno, en el cómic el Scott le reta a... Que si tan buen patinador es que coja una rampa, una barandilla que es mortal y la grinde. Y el tío grindea hasta tal punto que coge tal velocidad que al final llega al suelo y se mata de la velocidad. Y el tío lo que suelta cuando pasa, cuando eso es un monopatín super, super guay. Que no sirve porque es cuando tiene habilidades de monopatín. Ya está.
Y sí, te teletransporto al final como Mega Man, quiero decir, una referencia ya. He creado mi primer click. Vale, entonces la idea del juego es matar novios malvados porque sí. Pues porque te quieren matar ellos, Fukura. Así básicamente es en plan de, tú tienes una novia y te dicen, oye, tengo 7 novios malvados que quieren ir a por ti. Porque es su cosa, en plan de... Me puedes poner el clip después en el Twitter, alias. Pero tú vas donde ellos. No vas donde ellos. Bueno, a ver, en el juego sí, evidentemente. En el cómic es... Esto es Canadá, se supone que esto es Toronto, ¿vale? Este mapita, que no tiene nada, tampoco nada que ver con ningún otro juego. Ni con las tuberías esas que hay ahí, no tiene nada que ver. Es Toronto, ¿vale? Ahí se ve la torre esta de Toronto que hay. Aquí a la derecha. Y Scott está haciendo su vida normal en Toronto, como lo estaba haciendo antes de conocer a Ramona. Por cierto, me voy a dejar matar ahora aquí al principio, porque resulta que tenemos 0 vidas y es mejor que me maten ahora que me maten al final de la pantalla y tenga que volver a hacer entera. Aquí llega el tercer exnovio de Ramona, que es Todd Ingrid. ¿Vale? Es que he puesto una cara, he puesto el super zoom ese, ¿vale? Lo he puesto para pa cosas así. Vale, aquí está. Todd Ingrid, el tercer exnovio, está la del pelo rojo, que es Envy Adams, que es una exnovia de Scott, y está la Lynette, que es la batería del grupo, que tiene un brazo robótico. Vale, mátenme, señores. Vete, voy a gastarme la magia. Para no resucitar. Adiós, groupies. Pues oye, alias... A ver, no porque la calidad de la webcam así es super zoom una mierda, pero yo te hago una emota así tal cual, ¿eh? En plan de que además lo tendría que haber hecho hace un montón. Venga, matadme. Tú una partida normal no lo haría, pero joder, es que en el streaming tampoco. ¿Por qué no pegáis cuando tenéis que pegar? Ya está. Sí. Ya está, pero es que en el streaming... No sirve nada que me avance media pantalla si después te lo debo de hace un montón y siempre te digo sí, y al final esto no. Está eso. Desde aquí se juntan eso. Un exnovio de Ramona y la exnovia de Scott. Es esto de aquí. Envy Adams, que en la película la interpreta Brie Larson, la Capitana Marvel. Con un temazo que se canta, las cosas como son. Le cata un temazo la Brie Larson ahí. Hello, again. Meto Ingrid. Lynette, sí. Lynette se llamaba. Y estos son Clash. El grupo se llama Clash at the Demon Head, que es un juego también de la NES. Vale. El grupo de Scott se llama Sex Bob-omb. Sí, los bobomb de los del Mario. Lo raro es que Nintendo no dijese, oye, este nombre me lo miras. Es en plan de... Mira aquí la Miku de fondo. No, no es la Miku, pero... Mejor no juntar mucha peña. Ahí están los fuertes. Mira, esto tenía botón de defenderse, soy imbécil. Yo no me había dado cuenta ya, me llamo mucho imbécil porque es que lo soy. ¿Ves lo que os digo de los problemas que tienen a la hora de calcular alturas y demás? Es decir, yo estoy aquí y le he pegado puñetazos al aire y se ha movido la silla de abajo. Que no cuente con un poco de lore del juego más allá de la referencia. Sí, ya. Ya. Eso, la lástima que no saliese el DLC de la Envy. Es cierto que el juego... A ver, el juego como un beat'em up es la leche, es muy bueno. Muy bueno porque es un beat, ya lo he dicho antes, y gran parte responsable de que haya, entre comillas, resucitado el género, todo lo que puede resucitar el género, ¿vale? A día de hoy. Si a día de hoy saltan beat'em ups ahí en... O más que hace 10 años es por culpa del Scorpion. Porque volvió a demostrar que haciéndolo bien, el género ni muerto ni leche. Sí, evidentemente pues, no tiene tanto público. Bueno, sí tiene el mismo público que antes. Lo que pasa es que el público de antes era a lo mejor un 10%. Y ahora de los jugadores totales, como han subido un montón, pues a lo mejor eso es un muy poco por ciento. Pero no porque a la gente no le guste los beat'em ups. Porque a la misma gente le gustarán los juegos, pero claro, hay más jugadores en total. Entonces eso, pero sí es cierto que como beat'em up es muy muy bueno. Lo de tener, y sobre todo esta versión tiene 7 personajes, de los 4 más uno secreto que hay por ahí y los 2 del DLC. Entonces,
te lo puedes pasar con 7 personajes, cada uno tiene sus habilidades en el sus habilidades especiales, cada uno la invocación. Pues, oh, venga, más bugs. Otra vez es un tío de esto cuando cogió un objeto en el antes juego, cuando cogió el monopatín. Es decir, por lo menos Ubisoft y por lo menos regla. Usa escudo de Age of Calamity por primera vez en la última batalla. Yo no, porque iba con... Era main Link y main Urbosa. Nada más que por el escudo para hacer los parry. Es decir, en verdad soy main parry. Entonces claro, pues a parry a los jefes, sobre todo a los guardianes, les haces un hijo. Pero sí, vamos, que el mejor ataque, el mejor defensa es un buen ataque. Si está muerto, no puede pegarte. Vale. Vamos a comprar. A ver qué hay por aquí. Vale. Camioneta de concierto. Bonito recuerdo de concierto. Lo voy a comprar porque me da... Esa es una cosa que tenía mal el juego y que no lo han arreglado. Resulta que para saber que te das un objeto te lo tienes que comprar. Y después te dice lo que hace. 8 de defensa. Está bien. A lo mejor me compro hasta otra. Tenía 16 de defensa. Y la gorra. Voy a comprarme el pack entero de concierto. Defensa 6 y tenacidad 7. Vale, eso es más magia. La muñequera. ¿Cómo recuperas vida y estamina? Vale, vida y estamina recuperas el comprando objetos. Por ejemplo, aquí vende patatas. Y dice para llevar, no. Y te la comes. Sí. O sea que aquí, pues te venden. Te cura muy poquito. Te la puedes comprar o para comer tras el momento. O con el. Te la llevas para llevar y cuando te mueres resucitas. Sí, solo con objetos. Solo con objetos o muriendo. Si juegas a multi, el otro personaje, cuando tú te mueres, los otros jugadores pueden resucitarte durante un tiempo. Pero claro, no hay multi. El fin de semana creo, voy a intentar, ¿vale? Intentar hacer otro streaming y con Alex Blasco de Discord, de la comunidad, que tiene el juego también, probar el multi, el online. El local lo está probando al análisis, al modo cutre de poner dos mandos, a ver cómo va, y va bien. Pero online no lo sé, pero bueno. A ver si lo puedo probar, y si no, para quedar con Alex Blasco, que nada más que para de cara al análisis. Aunque no he leído quejas, así que imagino que irá como mínimo aceptable. También te curas cuando subes de nivel, ¿vale? Cuando subes de nivel también te cura a tope. Y una cosa que... Gracioso que tiene el juego es que el sistema de puntos de experiencia no es por matar enemigos, es por golpes. Es por el número. ¡Ostras! El cabrito este de la gorra. Es por el número de. Cada puñetazo te da un número de experiencia. Entonces, muchas veces interesa a lo mejor. ¿Ves? Interesa a lo mejor el. Ha ganado lo de tirar a los enemigos. En tenerlos en el aire, si lo típico que cobras a los enemigos contra la pared y te lo tiras al aire y te pones a pegarle en el aire, interesa mantenerlo en el aire todo el rato que puedas porque estás ganando experiencia, aunque el tío ya esté muerto. Hasta que no caiga al suelo no se muere. Y las vidas extras, lo mismo, o comprándolas o cuando o derrotando a algunos jefes. Algunos jefes te dan vidas extras. Y lo que estábamos hablando de antes, eso que como beaten up funciona el juego. Joder, y no te hace falta el Streets of Rage, el Fatal Fury, no es Fatal Fury, no, el. Ah, no sé el nombre otro. El que iba a hacer el Street Fighter Zero, el de Hagar y el Cody de Casco. Sí, la historia que tienen. Pues yo qué sé, no te hacía falta. Final Fight, exacto. Sí, la historia que tiene, pues tienen historia, pero no te hace falta. En un beat-up una historia súper elaborada. Entonces aquí sí es cierto que confías demasiado en que vengas del cómic o vengas de la película y te sepas la historia y no te haga falta ahí una super elaboración de la trama. Pero bueno, es un género que tampoco pide una historia per se para sus mecánicas, ¿no? Para el objetivo del juego, ¿no? Hostia, aquí sale un montón de gente aquí. Sino que antes se te acumulan como 10 tíos y es como... Street Gun, tenés, molaba y los doble dragons, exacto. Pero esos son juegos que no... Eso, que a nivel de historia, en plan de... Sí,
dentro del juego, en plan de han secuestrado a la novia del Cody, vamos a, que es la hija del alcalde, vamos a liarnos de hostia. En plan de, pues ya está. Fin de la historia. Sobre el dragón lo mismo, ¿no? Que era la hermana de uno de los dos, ¿no? O era la novia de uno de los dos, en plan de eso. Es un género que no hace falta una historia por sí. Y este, lo que pasa es que es cierto que se apoya mucho en que vienes del cómic o de la película. ¿Ves? Lo que decía antes, es que aunque vaya despacito, es que aquí hay ciento y la madre. Tira el barril de cerveza, tira el barril de cerveza. Sí, que siempre la me secuestrada, quiero decir. Entonces, eso, yo os recomiendo los cómics. Ahora mismo no sé qué ediciones habrá. De bolsillo, que es la versión que yo tengo, los publicó fue hace ya 10 años. En plan de. Creo que habrá recopilatorios. Sé que hay otra colección que salió después, que era los cómics coloreados, ¿vale? Bueno, lo de que estoy brillando es porque si matas 5 enemigos sin recibir daño, te entras en modo aquí, en modo cheto. Más rápido, más fuerza, más te permite hacer los ataques estos encadenados de los combos y durante un ratito. Vale. Eso, no sé los cómics cómo están ahora, pero eso, sé que hay una edición que era a todo color. Había incluso hay un chiste en el manga que la Ramona Flowers, la novia de Scott, se cambia el peinado y se cambia el color del pelo a cada tomo, básicamente. Y hay un chiste en el cómic que es un día aparece con el color cambiado y le dice el Scott, este es tu color de pelo original, ¿no? Y pone un cuadrito del cómic. Este cómic está en blanco y negro. El chiste no. Este cómic este es un cómic en blanco y negro. No puedo. Porque el chiste no se ve el color. Y la versión de color salía con un color y te ponía originalmente este chiste estaba pensado con cómic en blanco y negro. Se adapta, ¿no? La edición de color se adapta un poquito a lo que es a esa edición. Y luego no sé si habrá algún omnibus de esto que propone todo en un solo cómic. Tiene que ser ponerlo todo en un solo tocho. Es bastante, ¿eh? Es bastante, el flipa los sprays de fondo de cada una pizza insimuta. Sí. Es eso. Si podéis, mirad la película. Yo os recomiendo los cómics. Tengo pendientes Seconds del mismo autor. Cuando salió no lo pude comprar por problemas de dinero. Y después no me lo he comprado. Y siempre digo, ya lo compraré. Pues no, me voy a ir a Amazon. Y eso. Y como curiosidad, ¿ves? Leyenda urbana medio de broma, ¿no? El autor siempre decía a la gente cuando se terminó Scott Pilgrim y dijo, ya, son 6 tomos de Scott Pilgrim, no voy a hacer más. Dijo que había un séptimo tomo, que nada más que existía una copia del mundo. No existía una copia en el mundo y lo iba a meter en un cofre y lo iba a tirar al fondo de un lago de Canadá. Que fuese a buscar. Oye, mira, aquí está Envy, la novia de Scott. Y aquí está Todd, que es el novio actual de Envy, que sale del cuarto de baño con la batería. Con lo cual a lo mejor han estado haciendo un poquito de cosas. Y aquí está Scott, el Todd que la ha liado a su puñetera bola. Y estas dos peleándose aquí. Vale, he invocado a la Kim sin querer. Ya toca pelearse pues con la Lynette y con la Envy Adams. A la vez. Bueno, en verdad es más Lynette. La Envy aparece por ahí de vez en cuando te da otras opciones. Venga, cambio. No se cambian. Tú. Vale, la envío está ya a puntito. ¡Buah! El brazo del Bionic Comando. Venga, muerto, ¿no?
Me voy a resucitar con uno de vida, sí. Ya no. No intenta poner solo un solo tocho, ya, pero como hay mucha gente que... Bueno, mucha gente no, que hay muchísimos cómics que después te sacan a los años otra con una edición omnibus y demás. Eso. Entonces no sé cómo está ahora mismo el tema de comprar Scott Pilgrim. No tiene que ser difícil encontrarlo en Amazon, ¿vale? De verdad, son unos cómics bastante, bastante buenos. Muy de cultura pop, muy de... No os va a cambiar la vida. Pero sí, por lo menos, que el ratito que os dure, ¿no? Os lo debería, por lo menos, alegrar los ratitos que os duren. Toma tambor. Que ya es bastante grande. Y sí, la envy es... Que aquí sale pelirroja, porque es como sale en la carátula del tomo 3. Pero luego en la película es rubia. Empate, y la otra se ha roto el brazo y esta se ha deshecho. Y aquí el Todd, que es el causante de toda la mierda que se haya peleado el grupo, está ahí a su bola. ¿Qué pasa con Todd? Pues que Todd tiene poderes. Y tiene poderes de la magia más fuerte del universo. Unos poderes cuyo origen es básicamente... ¿Ves? ¿Lo ves ahí? El tío está... Uf, me va a reventar muchísimo. Pues unos poderes que básicamente tienen su origen en que es vegano. Si eres vegano, tienes poderes. Venga. No tengo daño suficiente. Ahí bien, aquí. Ya está. Bueno, al final me lo he hecho. Poderes veganos, exacto. Si eres vegano, tienes poderes. Batalla de bajos. El tío que es un virtuoso de la guitarra, pues, grande. El escoldebete, pues, no puede pelear. Entonces, bueno, pues, al callejón a pegarse contra una persona que es literalmente invencible. No tiene poderes. Sí, lo que... Cuesta muchísimo pegarle, no le puede... ¿Ves? Tiene un escudo ahí de poderes veganos. Controla las cosas, te las tira, en plan de... Este combate va a costar y espero por Dios que no me mate todas las vidas, porque si no, voy a hacer la pantalla entera otra vez. Da descargas eléctricas. Y... A ver si hace lo que tiene que hacer. No puedes tirar cosas porque te las ignora, en plan de tira, no. Le quitas muy poquito, le quitas 3 de vida, le quitas 2 de vida. Porque es un vegano, simplemente es eso. Sí, los veganos son la mejor... tienen poderes, ya está. ¿Qué es lo que pasa con los veganos? Porque los poderes, evidentemente, pues que... Como decían para Spider-Man, ¿no? Un gran poder tiene una gran responsabilidad. Y si me ataca, el ataque que me tiene que hacer, puedo seguir el discurso. Niño, joder, madre mía. Toma, patada del río. Nada. Vale. Tiene poderes veganos que le dan fruta. ¿Qué es lo que pasa? Los veganos tienen un problema. Que es la policía vegana. Eso que es una meme de la policía vegana salió en Scott Pilgrim. Es decir, nació de Scott Pilgrim. Y si no, si tienes una dieta vegana, viene la policía vegana y te quita los poderes. Y entonces es cuando hay que pegarle bien al Todd. Porque Todd... Sí, no te preocupes, Fukura, se puede ver cualquier cosa. Es decir, en plan de... Aunque te sepa más o menos... Bueno, ya, a ver, tiene su gracia si no lo sabes. Pero bueno, que en plan de... No tiene, si los personajes son los mismos, pues las peleas, pues sí, lo mismo. En plan, después este es vegano y tiene poderes, vale. Vas a llegar al cómic sabiendo eso. Pero igualmente es súper recomendable ver la película o leerse el cómic. Y de hecho es recomendable las dos cosas, incluso jugar al juego. Porque eso, cada obra, cada adaptación del juego es. Cada adaptación de la obra es distinta. La historia, el final cambia, ¿no? Tiene como 3 finales distintos, dependiendo de cómo lo quieres interpretar. Entonces. Cada versión interpreta el... Ahora hay que pegarle cuando viene la policía a quitarle los poderes. Entonces eso. Sí. Este día, todo esto es cuando descubrió que el pollo no es vegano, que el helado no es vegano,
Es que buenos son los diálogos. Bueno, sí, es que el Toto es el típico que es súper fuerte, es súper cool, súper guay, ¿no? Pero a lo mejor una cucaracha tiene más neuronas que él. Patada. Buah. No deja ni pegarle al suelo bien. Mira, más problemas de esto de... El cubo de basura está aquí a la derecha. Me ha quedado ahí... Ha calculado mal la altura. Debería de cargármelo, sin que me mate. ¿Qué es? Las 8 y cuarto. No da tiempo de hacer en otra pantalla. Muy guay. Entonces eso, mucha... La policía, o sea, la policía vegana, que es una meme de Twitter, de las redes sociales, de todo, es originario de Scott Pilgrim. Es decir, en plan de... Y de la policía vegana nació la fashion police, ¿no? La policía de la moda, bla, 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 bla. Entonces todo eso tiene su origen en Scott Pilgrim. Y aquí, con el ataque este del Tot, se nota muchísimo que es el Paul Robertson, el artista, porque él es mucho de sobrecargar los GIFs con un montón de detalles pequeñitos, cosas así como en el ataque ese. Sí, el cubo es un guiño a Ubi, sí. Lo de los bugs, sí. ¿Qué llevo? Y este, al igual que en el cómic, cuando lo matas, pues suelta una vida. Eso era al final del 3 o del 4. Voy a poner otra vez la cámara completa. El duelo de bajos. El duelo de bajos de antes. Bueno, vale. El vídeo este. Cámara completa. Lo de la policía vegana. Y lo de cuando le suelta. Y lo de cuando le suelta la vida. Al matarlo, sí. Todo eso, son esos detalles. Es el mimo de decir, vale, estos juegos, de que esto suelte lo mismo. El Matthew Padres, el primer jefe que hemos cargado, que en el juego soltaba como 4,70. En la comic soltaba como $4,70, que no le daba al Scott ni para el bus de vuelta, que suelta la misma cantidad. En blande. Y este es el cuarto ex de Ramona, exes, porque no son ex novios, son exes, en general, sin género. Se pega a Ramona todo el cómic, toda la película, cada vez que el Scorpion dice, no, es boyfriend, no, es novio, y la otra no, exes, a secas. Porque también tuvo Ramona una novia. Ir para allá. Cuando todo fue a Granada, Fran y yo fuimos a la conferencia y hicimos una pregunta sobre la policía vegana. ¿Qué contó? ¿Qué contó? Contadme eso, que esas cosas me interesan, leña. Que yo no tuve la suerte ni de poder ir a Granada ni a Madrid, que creo que era a la otra Fran donde hacía... La Ramona Pechugona es la más gorda de mi pueblo. Muchas gracias por los bits, Alia. Y entonces se rió bastante con mi pregunta. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Y, bueno, primero, ¿qué le preguntaste? Y segundo, ¿qué dijo? Patada de la espinilla. Y ya los de las máscaras son rapidísimos. Acá. Cabezazo. Me tenía que haber cargado al tos con el cabezazo. Le pregunté cuál fue su inspiración para la policía vegana. Está caraca. ¡Ah, joder! Vale, Fukura, perdón. Decídmelo. ¡Ay, mierda! Sí. Sincero, no me acuerdo qué le ponen subiendo a 3. Vale, ahí. Vale. Pues perdón.
Es que no tengo una pantalla donde veo lo ves. Y en el teléfono tengo puesto el chat completo. Para leeros bien. Perdón, perdón, perdón. Anda, que me veo streaming más profesional, ¿eh? Entre la llamada del trabajo y lo. Y lo de. Y las cámaras dos veces además. Déjate de sacar la lengua, niño. Bueno, esta mujer de aquí. Esta chinita de aquí es la madre de Knife. La madre de la segunda novia de Scott. Y ya lo que pasa es que no voy a entrar en muchos detalles al nivel de trama, porque, bueno, o a lo mejor se lee los cómics, o se ve la película, o lo que sea, entonces tampoco hay que... Eso, ¿no? Pero bueno, obviamente eso. Ahí. Porque después esto hay una cosa. ¿Cómo haces tres? Pero claro, todo lo que nos ha pasado después... ¿Cómo que hace tres? Hace 5 años, vale. Pero claro, es que Seconds tiene ya un montón de años, si fue para presentar Seconds. Patada, patada, patada. Mira, no se ha notado mucho, pero el de antifaz ha bajado del asiento y ha seguido corriendo a la misma altura. O tal vez los bugs estos de altura y de profundidad del juego. Me fastidia, güey, me fastidia. Porque estaba en el original, no son bugs graves, no son bugs que afecten mucho al juego, pero leñe, Ubisoft. Yo qué sé, si lo vas a sacar para celebrar los 10 años, no le des simplemente a un exportar como la consola que sea, arregla un poquito, vístelo. Sí, porque para arreglarlo no, pero tiempo para que te va a secuestrar un personaje detrás del Ubisoft con Etsy. Ficción era el salón manga de Granada. Tenemos entonces aquí a tres granainos. Porque Wistrack está por aquí. Jugando el Pokémon Espada. también es de Granada. Lo cual quiere decir que cuando se pase todo este mierda del coronavirus y pueda volver yo a Granada, pues a lo mejor puedo quedar con los granaínos. Ah, bueno, deja ahí. Vale, entonces no. Entonces es más complicado. Si fuese Granada, pues ya que voy a ver a Wistro unos días, pues... Claro, si ya os tenéis que mover de Jaime, evidentemente ni soy tan importante. ni os da la cuenta, pues. Venido desde Jaén. Salvo que también se viese alias desde Almería. Y hacemos una quedada. No tengo familia en Jerez, así que según día, o sea, pues avisa, leñe. Avisa. Si venía alguno, exacto, ¿eh? Yo, que para tomarse una Coca-Cola en un parque o lo que sea, vamos. No hay problema, ya hablamos de quedar en Granada con Cindy. Es verdad, Cindy también, joder. El problema es la mierda esta del coronavirus. Ahí. Arroba medicina, meterle más carne y más caña a las vacunas. Pero en fin. Ah, a ver, que todavía está todo aquí. Pues sí, pues bueno, hombre. Se puede mirar, ¿eh? Yo... Se puede mirar. Peña, es que lo... Que de Andalucía somos unos cuantos de la web y de la comunidad. Recado de enemigos... Vale. Los ninjas de las narices. Iros con Ryu Hayabusa, que ha dicho que este mismo que no está haciendo un Ninja Gaiden. Iros con él, o estáis en el poblado ninja, os jubiláis tranquilos y ya está. Con él. Ha dicho Koei Tecmo que no está haciendo un Ninja Gaiden, y ha dicho el Itagaki, el creador del. Bueno, el creador de todos los Ninja Gaiden, que va a hacer un juego nuevo. Pues, yo que sé, iros a la cola del paro a ver si. Oh.
encontréis un sitio. El Tengu frito. Uf, no tienen alcance los ninjas con la espada. Dame una espada, niño. La necesito para mí. Y el otro con las bolas de fuego de Super Mario. Oh. Muérete, vale. Dame una espada, niño. Vale. Vale, aquí había para comprar. Vamos para adelante. Estamos aquí en la cocina de un restaurante chino. O japonés. O lo que sea. Estos son los padres de Scott, creo. Los del fondo. Casi una estatua de One Punch Man. Molestando, que me están quitando mucha vida y todavía queda bastante pantalla. Ya ves tú, que quedan 10 con la espada de la nariz y tienen un rango de leche y son rápidos. Bueno, venga, hemos quitado 25 del combo, por Dios. Yo quito 3. Voy a tener que ir a él. Como no, lo... nos la pasemos. Lo que vamos a hacer es dejarlo ya para otro día y voy a comprar cosas fuera del streaming. La niña está súper mona. Con el... con la cosita esta del... el bichito del Overwatch. En la cabeza. El telemarí ese. Vamos. Con la espada un poquito más de rango, pues hombre, que no te acerquen, pues le pegas bien. Vale, aquí sí se podía comprar. Pues entonces en otra puerta. Y tengo que dejarme el dinero para comprar vida. Pachimari, Pachimari. Eso. Que no reboten los objetos, que no reboten las sillas. Por Dios, que me quitan vida. Que es muy injusto. Hace todo mucho daño eso. Quemaros en la. Esto. Hola, venga, el ninja con la mierda de la katana. Ya me quemo yo. Vale. Yo pego así, no se me acercan. Pues la chica esta aguanta un montón. La ninja esta. Luego está el truco de eso dentro de los juegos de este tipo, que era en plan de ir avanzando un poquito, pasito pequeño, para que en lugar de atraer 20 enemigos, atraer nada más que los justos. Entonces, en plan de. Necesito dinero. Ah, no, creo que estoy confundiendo la tienda de esta pantalla con la siguiente. Buah, estamos apañados. Ay. Quemarse, pero no os acerquéis a mí, por favor. El pollito se puede comer. No, puede coger. Tenía que me cogí una espada. Aunque esto sin espada va a estar súper complicado.
Ni de coña. Con más jugadores todavía. Defiendo. Vale, no pasa nada. ¿Por qué no está la tienda? Voy aquí. En algún momento tiene que haber una tienda ahí. Ah, los ninjas rojos también, con los shuriken, porque, yo qué sé. Que venga el ninja púrpura. Aquí estamos. Pero que se mate, que se mate. Diga, ¿dónde está el peligro? Allí voy. ¿Dónde está la mujer? Con el transporte ninja. El transporte ninja a las narices. Bah. Vale, quedan dos. Vale, no. Venga, más, no venga. No pasa nada. Mientras más, mejor. Acá luego nos ponemos en contacto con la gente de Azúcar Genius Games Art Simulator. Ta, ta. Voy a escribir una noticia de un juego que sería un contacto para el streaming de dibujo abajo con Nika. Vale, escríbemelo por WhatsApp, porque si no se me va a olvidar. Y ahora los agujeros, que también te puedes caer, de aquí también. Bueno, si os matáis vosotros tampoco. Todo lo malo que he dicho de los agujeros, lo de. Nada, los agujeros son mis mejores amigos. Esta es, esta es. Ah, ahí está la tienda. Bueno. Pero que sepáis que esta pantalla me van a matar. Entonces se va a acabar el streaming cuando me maten. Porque tengo que volver a repetir. Más que nada porque es que no da tiempo de hacerla otra vez entera. Bueno, en verdad sí da tiempo. Es hasta las 9. Me tiene que matar, lo repetimos. Por cierto, Alias, has dicho bobo, en el... Lo no me acuerdo de la fecha, ¿vale? Está en mi Twitter, voy a quitarme toda la espada. Le di retweet. Se va a hacer un especial de animación de bobo en Nico Nico. Va por no sé qué aniversario. Vale, dame esto que es una caja de eventos buenísima. Dame para que me cure, pero vamos. No me la puedo llevar también para... 3 de defensa, fuerza... Venga, me da igual. No me la puedo llevar para llevar, ¿no? Voy a hacer un especial de eso de Nico Nico de Bobo por no sé qué aniversario. Ojalá, ojalá de verdad, dije, rehacemos el anime. Sí, o hacemos un anime fiel al manga, porque el manga y el anime, la historia es la misma, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ni los chistes, ni nada. De hecho, el manga continuaba, ¿no? Entonces no me dejó nada para llevar, ¿no? Entonces, ojalá, en serio, ojalá haya... ¿Esto no lo puedes? Sí, vamos a ver. Bobo, mi vecino favorito de hacer por Bobo. No puede ser, sí, ya te digo, métete en mi perfil. Le di retweet ayer, así que no tienes que bajar muchísimo, ¿vale? Pero se... O si hay... Claro, que creo que no puede... Las mejoras de la comida son permanentes. Las mejoras de la comida son permanentes, sí. Sí, he estado... ¿Ve? Tengo aquí defensa 29, tenacidad 26 y las mejoras de comida son permanentes, con lo cual eso, es decir, la forma de que son comidas o te puedes comprar equipamiento. En la pantalla 3 me compré todo del concierto que me daba un montón de defensa, la ropa. Y me puedo comprar más ahí, porque yo me compré una camiseta ahí, si después en otra pantalla hay otra camiseta, no hay problema, te la puedes comprar. Sí. Entonces se va subiendo así, que es lo que tendría que haber estado haciendo. Encima, ya que me he hecho el truco para tener más dinero por la cara. Tendría que haber cogido y haber comprado como un poseso, pero por intentar hacerlo medianamente bien. Medianamente bien de hacerlo justo, ¿vale? Es cierto que de vez en cuando habría que volver para atrás algunas pantallas. Bueno, después os lo enseño en el mapa. Porque las pantallas, una vez que traspasas, no tienes que volver a hacer desde el principio. Hay distintos, hay como puntos intermedios. Hay un glitch gráfico ahí en mitad de la pantalla. Del spray del ninja. Es como una línea negra donde el ninja. La madre que lo trajo, como revienta el desgraciado. No tienes eso, que volver a hacer la pantalla desde el principio, te deja hacer un punto intermedio que suele coincidir con donde está la tienda de cada pantalla.
Con lo cual tú puedes entrar a la mitad de la pantalla, compras lo que sea, le das a salir el mapa y te la... ¡Hola, Mordo! Sí, eso. Entras, compras lo que tengas que comprar y te sales a, y te sale otro del mapa y te vas a la pantalla que te interesa. ¿Qué pasa? Me está rayando mucho el clic gráfico ese que hay en medio en el césped. Espérate. Toma bambú. Vete con Sega a hacerte otro Shinobi. Otro Shadow Dancer. Hostias, podría Sega resucitar Shinobi. Ahora que está más o menos de moda. Le hace un Sekiro. Estaría guapote. Si no cruzáis... No, es decir, si os quedáis en el puente me da igual que estéis allí disparando bolas. ¿Qué quita 20 la chica esta, por Dios? Será lenta lo que tú quieras, pero entre que son un tanque de vida y que quita 20... Vamos a ir despacito. Y eso, antes he dicho que había un personaje secreto, que no diré cuál es, porque spoiler, pero se desbloquea, pues si alguno está pensando en comprar el juego, o se lo compra más tarde, o lo que sea, se desbloquea al pasártelo con los cuatro protagonistas principales, con Scott, Ramona, Kim y Steve. ¿Vale? Te pasas el juego con esos cuatro personajes y se desbloquea. Si jugáis en multi, una misma partida os sirve para pasarlo con varios personajes, ¿no? Si jugáis multijugador con quien sea, bueno, claro, supongo que en local, en online no lo sé. Pues si jugáis en local, yo que sé, el jugador 1 con Scott y el jugador 2 con Ramona, pues cuenta como con lo habéis pasado los dos. Ojalá lo pongan en... No hay suficiente botón de me gusta para ese tweet. Vale, ¿ya has visto el tweet, Alia? Ojalá, tío, ojalá se animasen y dijesen, tío, vamos a hacer bobo versión 2020, aunque te anuncien para 2022, me da igual. Dijesen, no, vamos a hacer bobo bien, sí, otra vez y eso. Y una cosa que... Lo comentaba por Twitter, pero la gente que no hayáis visto Bobo en japonés, que es un espectáculo, es en grande. Bobo tiene la voz de Dio, de Yoyos. ¿Vale? O sea, sé que es una imagen bastante difícil de asimilar, pero tienen el mismo actor de doblaje y tienen la... No es 100% el mismo tono, pero sí es... Porque es como cuando... Y así como cuando Dio está de cachondeo, no. Pero Bobo serio sí suena como Dio. Y es súper raro. Pues probablemente me vaya a matar la chica. Es que el problema es que reconversiones de animes antiguos para mí pierde. A ver, ya, es que la nostalgia es la nostalgia. Pero el problema de Bobo encima es que es la Roxanne Richter. Richter, que no sé si el hecho de que lleve una espada látigo y que se llame Richter, a lo mejor tampoco se dice nada, ¿no? Anda. Vale, si me va a matar, chaval. Si no me he pegado. Si no le he pegado. Un nabo con carita. ¿Continuar? No. Modo historia. Lo que tiene tres rangos, tres niveles de dificultad. Y el primero no es fácil. El primero es normal. Ah, cambia la camiseta. Estoy viendo menor, dice, no sé, Orphan fue muy menos la actuación reciente, pero Dragon Quest me parece que es una buena adaptación. Vamos a ver, que os podéis meter en mitad del... de la pantalla. Pasa que no sé si esta es la buena. No, esto es el jefe, ya. No quiero esto. Esto va directamente el jefe. Quería comprarme más camisetas y demás, pero no. Ah, me salgo. Mira al distrito comercial de la primera pantalla y ya está.
Volver al mapa. No, esto no va a curarse. Toda la mía es... y eso sí que vamos, que es criticable y demás, que no te digan lo que te dan la cada cosa hasta que te la compras, es como un plan de hijo mío. Tal como lo voy a... para comer. Cuatro de fuerza, pues me sirve. Ah, bueno, me he dado tres tacos de tu pesadilla. Es decir, que Bobo, el anime, si lo volviesen a sacar, ojalá, ¿no? Sí, eso, más que volver a hacer el mismo anime, que ya que se cambiaban cosas, yo apostaría por el manga. Porque así te quitas el punto principal. No, esto no me sirve. Quesadilla. Te quitas el estar comparando al ser distinto. Al seguir esto del manga, que es distinta. O pasan las cosas de distintas formas, mejor dicho. Te quitas la comparación de que esta escena estaba mejor antes, no, eso es otra cosa totalmente distinta, entonces... Vale, vamos a ver. Entonces ahora tenemos... Estado... Ah, tengo 29 de fuerza, es que antes teníamos 6, joder. Ponme un... chile. Para llevarle, por lo menos tenga para resucitar. O sea, con 30 de vida. El Crash and the Boy, el Crash de Demon, gente, son referencias a... ¿Y esto qué me ha dado? Punto coraje... más 64, defensa más 8. Vale, dame defensa, también me viene bien. Esto la que pasa es que era en GameFAQ está la lista con todo lo que te da cada objeto y al final era lo que había que mirar. Vale, volver al mapa y vamos a volver a intentar la pantalla de la Roxa. Tenemos bastante más defensa, tenemos más ataque. Y todavía quedan 16 niveles. Hasta nivel 16 y luego hay un ataque secreto en un sitio. ¿Sabes? Dragon Quest la tengo que ver mejor. Tenía un hype muy fuerte, pero vi que un par de capítulos me tranquilizó. Y me tranquilizó demasiado. Tengo que ir más para formar una pila. Es que también hay una cosa, quiero decir, en plan de las readaptaciones de... De animes, películas, series, libros, lo que sea, a día de hoy, de estas antiguas y demás, son para el público actual, no es para el público. Y lo mismo pasa con los juegos, con un remake, ¿no? El otro día estábamos hablando por WhatsApp unos cuantos de que si se hace un remake de Mario 64, se van a cargar porque van a meter cosas, pues debería bajar, ¿no? Me dará para. Entonces, son para el público actual, son adaptaciones. Entonces, y punto. Donde el original está ahí. Que a día de hoy es antiguo y se queda. Mira. Ah, bien, la voltereta. Por fin, la voltereta va a esquivar. Entonces, como en plan de. Yo qué sé. En plan. Es que se hacen pesos para gente. ¿Qué quiero bater de metal ahora? Antes de que se hacían cosas que impresionan tanto en el público. No creo, Alias. No creo. Tienes que pensar en el público, quiero decir, Dragon Ball se sabe un montón. Dragon Ball, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Sí, Dragon Ball Z iba a seguir siendo. Iba, después de Célula, el protagonista iba a ser Son Gohan y llegó a Sonic Jump y le dijo a Toriyama: oye, que Son Gohan, ¿no? Que me traigas a Goku de vuelta. En plan de. Por poner un ejemplo que se me acaba de venir a la cabeza, ¿no? En plan de. Siempre se ha hecho pensando en el público, al menos los de arriba. Que te obligan a cambiar cosas de visión original que tú tenías y demás.
Entonces, pues no sé, en plan de... Que al fin y al cabo eso, sí, igual que la Digimon, ahora están haciendo la serie de Digimon, ¿no? Ojalá estuviese Migo aquí. Pero en plan de, es que el anime de Digimon nuevo no es para el que vio el anime de Digimon antiguo, que evidentemente sí, lo puedes ver y esas cosas y demás. Pero está pensado para las chavaladas, es decir, si tú lo viste con 10 años, pues está pensado para los chicos de 10 años de a día de hoy. Con las cosas que le gustan a los chicos de 10 años a día de hoy. Y si tienen menos tolerancia a según qué tipo de historia o a según qué cosas que antes sí se tenía o lo que sea, que eso es otro debate. Vamos a matar gente aquí. A saco. Eso es otro debate que podremos tener en otro momento. Y por qué antes sí se permitían unas cosas o si se confiaba más en que el público iba a entender esto o no. Pues eso es otro debate. Pero... Entonces, pues no sé, es complicado. Sí, por supuesto, prefiero que a día de hoy todo es mucho más medido, es más comercial. Ese coño va. Es que el problema de Ranma 1 y medio es que a día de hoy. Ranma 1 y medio a día de hoy tiene bastantes problemas. Por el propio tono de la serie. Y por según qué cosas. Según qué momentos que a día de hoy. Pues. Es decir, que nadie se iba. Es decir, nadie se va a morir porque se joder, como se nota que me he dopado, ¿eh? Mira cómo me caen ca ahora los ninjas. Se iba a morir porque se le hicieron una teta Ranma, ¿no? Pero a día de hoy es como. Es menos. Está peor visto, pero porque creo que como sociedad, hemos progresado al respecto. No, no, claro, pero el problema es para ti, pero es que el problema de Ranma es que a lo mejor el Ranma desde un principio no tenía que haber estado, no lo tenían que haber echado nunca era infantil desde un principio. Quiero decir, que sea otra cosa, pero es como cuando desde la gente dice, no, es que yo fui a ver Terminator al cine con o Robocop al cine con 8 años pues, bueno, que me llevó mi padre. Y bueno, a lo mejor es que lo que no tenías que haber ido desde el principio, otra cosa es que se hayan hecho tradicionalmente en este país un montón de cosas con esto de las edades mal, pero golpeamos. Se hayan hecho y se siguen haciendo. Pues, lo de vender la GTA a niños de 10 años, pues. Lo de siempre, ¿no? También es cierto que a día de hoy no se emitía en un canal infantil, porque a día de hoy no se emite anime. Pero quitando eso, pero porque también a día de hoy también hay mucha más oferta distinta. Que si no te lo puedes meter, no te lo puedes meter a lo mejor entre 5. Primero, porque T5 no le interesa, ¿vale? Y pero segundo, porque, vale, no otro en T5, pero a día de hoy tienes Netflix, tienes Amazon, tienes un montón de. Tienes Crunchyroll, un montón de sitios más para ese tipo de ofertas. A lo mejor en una televisión pública no te entra, pero que por muy poco dinero o gratuito en el caso de Crunchyroll, pues lo tienes. Al fin y al cabo, sí, tú lo sabrás más, ¿no? Corrígeme, que eso tú eres padre, yo no, ¿no? Al fin y al cabo, creo que depende, sobre todo, solo hay que ver la evolución de Hora de Aventura, la serie se fue asesorando a medida que pasaba el tiempo y mirando escenas y cambiando diálogos. ¿Pero eso en España o en Estados Unidos? Porque en España sí que se suavizó y había cosas que nos quitaron o que no dejaban hacerlas porque... Claro, en España es exacto, pero es que... Pero eso también porque es Boing, quiero decir. Cuando estaba todavía Cartoon Network viva y se echaban Cartoon Network, eso, pero Boing, en ese sentido, y ahí Telecinco sí, tiene bastante fama de que. De meter tijeretazo. Porque Dragon Ball Super, la versión de Dragon Ball Super de Boing estaba censurada, ¿no? Censuradísima y recortado escenas enteras, ¿eh? Plan de que no tenían sentido. Plan de. Porque, bueno, pues porque Boing. Luego, claro, luego ves Dragon Ball Super, creo que está en Netflix y creo que la versión de Netflix es la buena. Sin los recortes y nada. Pero bueno, al final, en el cine de Jessie o no le imagino a mi madre desnuda y después lo quitaron. Es que lo que te digo, que en ese sentido es Boy, es cosa de Boy. Que adapta los capítulos. Dudo mucho que la Hora de Aventuras que esté en HBO, historias regulares, para los que no estén en eso, en España es historias corrientes, regular show, ¿vale?
El Mordecai y el Rigby. Yo sí. No. No entera. Pero sí es cierto que hubo un. Una buena temporada que me levantaba y yo creo que a las 11 y yo creo que daban a las 11 mientras se llenaba en el Boeing y me lo. Y me da otra vez el maldito sea el juego. Joder, ya me diréis vosotros si no se nota las mejoras, que aquí llegué la otra vez con una vida. Fíjate, tengo aquí 3. Que te vayas a tomar por saco, muñeco que corre. Mira. Mira cómo cae ahora esto. También llevo una espada, pero... ¿Cuántos hay? ¿Cuántos van a caer? Vale, dinerito. Está bien. Son... $2 cada uno. Hay que mantener... A ver, qué joder, cómo se nota. El mejorarte la fuerza y la defensa. Antes de este ataque, el pisotón. Ese Rivi estaba comentando aquí así que quisiera trabajo, que sus creadores han hecho una 6x18 y bueno, no se corta ni un pelo. Sí, sí, no, pero sí. El problema también es que estaba primero la... Y ojalá tuviese de Diamond aquí. Estaba primero la censura de la propia Cartoon Network, que... Por ejemplo, la princesa Chicle y Marcelina hasta el último capítulo nos dejaron besarse, en plan de, porque Cartoon Network también se puso muy... Cartoon Network América, ¿vale? Se puso muy tiki-miki y en Steven Universe hubo un montón de problemas al respecto. De Cartoon Network no dejando hacer la serie como querían, porque es que los niños se van a escandalizar esas dos chicas besándose, en plan de... Bueno, pues, y decían, es que claro, esto es lo que hay que vender en los otros países, que a lo mejor no se lo toman tan bien, y es como, plan de... Mierdas de marketing y las empresas no sabiendo qué. A ver, como padre, entiendo muy bien algunos recortes, hay muchas cosas que entiendo que mi hijo no había. Basándome en haberlas visto antes, o en Peggy. Ahora, como fan, el problema es que estos recortes a veces son generalidades que cuando los recortan, si no has visto el original, ni sabes que existe. Es que ese es el problema, sí. Es el debate de hasta que... De modificar una obra, quiero decir, es que ya no es que sea que la estás modificando, es que la estás recortando y censurando, es que no se debería. Pero claro, está esto de no, es que queremos que lo vea más gente, queremos esto, el Deadpool 2 salió al principio la versión más 18 de la película y después la volvieron a reestrenar con recomendada de más 18 a recomendada con mayores de 13 años. No he visto esa versión, pero esa versión os aseguro que tiene que tener bastantes cambios, ¿eh? Y ahí este primero, pues una serie que Japón se detuvo por decisión de los padres, y por eso. Pero por eso, a día de hoy, como hay muchas más cosas y hay mucha más oferta, a lo mejor te dicen, pues no te la hacemos en la televisión. Pero coge Netflix, que te gusta mucho hacer animes últimamente, y te dice Netflix, pues oye, la financio yo. Entonces, bueno, pues no se estrena en la tele, se estrena en Netflix. Y es eso, es otra forma distinta que a lo mejor tendrían para que eso. A lo mejor a día de hoy, la solución, si hubiese pasado en su momento, hubiese sido Netflix diciendo, bueno, pues ya me la quedo yo la serie. La putada de Netflix, que a día de hoy sería un anime de esto que hacen en 3D con un cel shading así raro. Y eso puede salir muy malo, muy bien. Hay algunas películas, algunas series que se notan más, otras que se notan menos, pero personalmente no me termina de gustar demasiado. Aunque en Vistar queda bastante guay, las cosas como son. Entonces, y tú estás pesado por eso, por el debate de que han anunciado el especial CD Bobo. También creo que como sociedad sea... Bueno, japonesa no sé. Pero sí, se ha superado bastante lo de... No sé, en su momento a lo mejor verían Bobo de una manera y a lo mejor se verían ahora de otra. Precisamente por eso. Simplemente a lo mejor habiéndola cambiado de horario. En muchas películas los yoyos se echan como a las 12 de la noche, quiero decir, en plan de... En Japón, son las 5 de la tarde allí, allí es rato, allí tiene que ser como a las 11 o las 12 de la noche. En plan de...
Ajo eso. A lo mejor el problema es que Bobo tenía un horario infantil. Y a lo mejor no tenía que tener ese horario infantil. Y lo que tenían que haber hecho antes de cancelarla es decir, bueno, ¿y si lo cambiamos de horario? Por poner un ejemplo. Uy, veo la cámara de ataque en negro. ¿Ves la cámara de ataque en negro? Se ve bien, buena, Mordo. Es que. Pues, joder, pues eso sí es raro que se te vea justo una parte del streaming en negro y no todo. Pues no sé. Sí. Entonces eso, no sé qué fecha era la del especial este de Bobo, pero habrá que estar pendiente, güey. Ni que sea por ver, aunque sea un especial de 20 minutos, o como si es de 15 minutos, o de 5, por ver las chorradas que juntan en el tiempo que dure. En el estómago, por imbécil. 20 de febrero, 20 de febrero, vale. Pues 20 de febrero, me da a mí que vamos a estar unos cuantos con el Nico Nico pirata. Ahí dándole ahí. Ahí dándole un tiento a ver qué. A ver qué se cuenta. Qué jodido. Bueno, era jodido ver Nico Nico fuera de Japón. A día de hoy imagino que no tanto. Bueno, pues creo que hace un par de años hicieron un concierto de Persona y también había que verlo un poquito así de extranjero. Hay una app en Switch. Bueno, claro, si te descargas la desde la eShop japonesa, ¿no? Si te descargas desde la eShop japonesa. Y parece que hay que pay-per-view el evento 3000 puntos Nico Nico. Claro, es que ese es exacto, ese es el problema con Nico Nico. Ya te digo, lo que yo conté hace un par de años, hace un año hubo como un concierto de Persona. Bueno, era menos, porque era cuando estaba el rumor del Persona S, que era el Persona 5 de Switch. Bueno, pues puede ser que sí llega un par de años. Y hubo un concierto en Japón de Persona que yo lo vi porque era Nico Nico y había que meterse, había que hacer la trápala de. Y señores de Twitch, tapaos los oídos, porque esto a lo mejor no es muy eso, de buscarte alguien en Dailymotion que lo estuviese viendo legalmente y lo estuviese retransmitiendo de pirata, ya como en plan de. Y en su momento me acuerdo que para ver el final de Madoka, ahora venga, venga, mira, 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 que sea más fácil cuando tú subes las estadísticas. Para ver el final de Madoka Mágica también estuvo, también hubo que hacer una paranoia así para verla en. Ay, un detalle curioso, esta chica cuando la mata no suelta ni no suelta animalitos como los robots del Sonic. Y ya está. Entonces, habrá que verlo de Nico Nico. Vamos, igualmente si no, ya sabemos todo el mundo que. Si lo de Bobo es de 9 a 9 y media, a las 10 menos cuarto está ya en internet. Hostia, imagino. Hostia, claro, si trajesen una serie de Bobo otra vez de nuevo, imagino que sí, buscaría los españoles. Fíjate, por ejemplo, que Dragon Ball, las películas nuevas, quitando al actor de Goku, se han intentado respetar todos los. Porque actor de Goku. A pesar que nosotros tuvimos como tres Goku en castellano. Y el último, por visto, era un poquito bastante tonto. Vale, sí. Entonces, pues, algo curso lo cambio, ¿no? No está en el mapa. Ah, mira, 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 mira esto. Ha aparecido alguien en el mapa. El padre de Knife, Chao. Que como que no lleva muy bien que salga con la hija. Es un jefe extra, que sale de vez en cuando por el mapa. Y con esto vamos a acabar el directo. Entonces, pues eso, que si de Dragon Ball han respetado los dobladores y por ejemplo de Sailor Moon, creo que la nueva, Sailor Moon Crystal, por lo menos en la voz es catalana, creo que no está de un solo doblaje castellano. Creo que la voz en catalana sí están. Han respetado también las originales, entonces. Imagino que lo suyo sería que los que se sí pueden, además Jaime Roca siguen activos. Jaime Roca era el doblador de Luffy, el doblador de Don Patch. Que eso era de Selecta o de Yonu. No sé si era. Pero sigue. Y era eso, el doblador de Don Patch y era el director de doblaje, ¿vale? Y siguen activos trabajando, así que imagino que sería. Sí, la batería. Hola, hola.
Sí, imagino que no sería complicado que Jaime Roca volviese a reunir a la gente de él. Del doblaje original, vaya, vaya. Salvo que se haya muerto, por ejemplo, el doblador de Mutant Rossi Catalán se murió. Y lo tuvieron que, evidentemente. Tuvieron que. Estoy a cero de vida. Estoy a cero de vida. Y él también. Señor Chot desbloqueado. Y ahora Scott puede también, en lugar solamente de no invocar a Knife, también puede invocar al señor Chot. Después de hacer el bote de V, el último episodio se pone todo emocionante y de repente sí. El problema también, te digo una cosa, el problema del anime del manga de Bobo es que también se acabó, lo cortaron de golpe, por popularidad. Bueno, ya la Shonen Jump va, voy a poner la cámara completa. Porque la Shonen Jump va con esto de las tablas de popularidad, que todos los números de Shonen Jump tienen al final una encuesta para que la gente vote los mangas que más le han gustado y demás. Se supone que tenía que haber puesto la cámara completa, pero no la... Vale, sí, ya sale. Es decir... Y la gente, y si queda... No vi Osomatsu. No entra... Bueno, vi el primer capítulo de Osomatsu, sí, lo vi con Wistra, con Jody, que está por aquí. Pero no llegué a entrar. No por nada, sino porque vi el primer capítulo y no vi más. Ya está. Pero eso, entonces eso, que Bobo también se canceló en la zona en Jamba por concurso de popularidad. Espérate, voy a poner la cámara de fantasía. Estamos perdiendo la cámara de fantasía. Y... ¡Adiós, mordo! Y entonces, no sé si el bueno... Si no, claro, es que el problema de... Vale, creo que ya. La canela, puede ser que la canela tuviese volumen. Muy tarde, Mari, maravilla. Sí. Es que la canela la he emitido como 5 minutos antes de empezar el directo y no le he mirado que tuviese audio, el vídeo, la verdad. La canela aquí bailando. Ostras, Marinuxis. Muchas gracias por la raid, pero resulta que estábamos cerrando ya. Muchísimas gracias. No pasa nada, Mari. Marinuxis se agradece. Se agradece igualmente, ¿vale? Se agradece igualmente la raid. Es decir, la intención es lo que cuenta, ¿vale? Y igualmente, alias, no sé si estás por aquí o sea. Decir que a lo mejor alias hace directo después. La verdad es que justo hoy no lo hemos hablado. Sí, el sonido de la raid, del Thomas Wright, ese, sí. Sí, me ha impactado. Y sí. Ay, no pasa nada, Mari, no pasa nada. Piensa que los directos que empiezan sobre las 7 acaban sobre las 9, ¿vale? Entonces, a veces que se largan un poquito más de las 9, hoy ha coincidido que sea. Hasta las 9, perdón. Canela es una maravilla. Quiero poner más cosas dando vueltas por aquí. Tengo unas cuantas preparadas, pasa que tengo que hacerlas bien. Y sobre todo mirar que lo de la música. Que no tenía silenciado el canal de la canela. Vete, canela. Vente a bailar con el parche. No, vete. Ahí. A bailar con parche. No, pero a Jesús bailando no llegamos, pero... Alguna cosita sí que sea meme del canal o cosas así, sí quiero poner. Está la meme del Amber del Genshin, porque hay muchos fans del Genshin. Evidentemente está la canelita por el Animal Crossing.
Yo sé, lo siguiente que me falta es un GIF de Fodo bailando. Algún directo que ha hecho del Just Dance. O sea que hay que recortarlo y no tengo ni idea de cómo se recortan. No sé, algo buscaré. Pues nada. Hasta aquí el directo, ¿vale? Ahora se va a reiniciar la canela. Sí, hay un corte ahí. Tengo que cerrarlo. Venga, adiós, Fukura. Sí. El fin de semana quiero intentar hacer otro directo de los Scott Pilgrim y pasármelo. Y así nos lo. Se fijó sin cabeza bailando. Pues seguro que tiene que estar. Si lo encuentro en YouTube, lo puedo poner. Es decir, y. Eso, quiero terminar Scott Pilgrim. Hacer una serie cortita, dos capítulos y demás. Además de con el análisis, ya así puedo publicarlo a principios de semana que viene para la web. Y después veremos qué jugamos. Porque. Yo qué sé. Habrá que ver qué jugamos. Os pondré alguna encuesta en el. En el Discord o algo. No sé. Ya se irá viendo. O a lo mejor surge algo como el Scott Pilgrim, que ha salido el juego y ya ha salido. Vamos a hacer directo de Scott Pilgrim. Pues nada, gente. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Fodo por la suscripción. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí. A Alias por los bits. A Bravely Default 2. Ark sabe perfectamente como yo que esto hasta final de febrero mínimo no va a dejar Nintendo hacer streaming. Aunque nos lo den antes. Y eso, y hoy ya vamos hablando. Muchísimas gracias por la raid. Es decir, un poquito tarde, pero muchísimas gracias por la raid. Si algunos habéis quedado, pues, muchísimas gracias también por quedaros. Y nada, pues y nada, nos vemos.